Creo que está listo. ¿Dónde está Boozer? No sé. ¿Cómo que no lo sabes? ¿No estaba contigo? Sí, lo estaba y luego se largó o algo así. Esquizo, ¿qué mierda estás diciendo? ¡Suéltame! Mira, tomó una botella de whisky y dijo que se iba a ir a casa. No sé. Hijo de puta, ni siquiera intentaste detenerlo. ¡Oye! ¡Lo intentamos! Hay que saber cuándo dejar a un hombre irse. Debes saber cuando un hombre ya no quiere. Ricky, ¿estás ahí? ¿Qué sucede? Boozer salió hoy, pero no regresó. Mierda. ¿Vas para allá? ¿Necesitas ayuda? No, lo encontraré. Espera un momento. Boozer, ¿estás ahí? Boozman. Sí, Dick, estoy aquí. ¿Dónde demonios estás? Está oscureciendo. ¿Dónde estoy? Estoy en Crack. Estoy en Crack. Rayos, quédate ahí. Ya voy por ti. Solo quédate ahí. Sí, lo tengo. Es pan comido. Estoy en la granja. Mira, una cucaracha. La cucaracha. Bien, aquí está la granja. Aquí es donde Ricky dijo que estaba el equipo de trabajo. ¡Boozer! ¿Estás ahí? ¡Boozman! Bien, aquí está la granja. Oye, ¿dónde está Boozer? ¿Quién? No hay nadie aquí. El equipo de trabajo ya se fue por hoy. No, él sigue aquí. El tipo grande con un solo brazo. Sí, sé a quién te refieres. Se dirigió hacia allá, hacia esa vieja casa de campo. Pensé que estaba dando un paseo. O sea, si lo ves, dile que se quede aquí. Háblame por radio a mí o a Ricky. Claro, amigo, lo que digas. ¡Boozer! ¿Estás ahí? ¡Boozman! ¿Dónde demonios estás, Boozman? Esquizo dijo que tenía una botella de whisky. ¿A dónde iría a tomarse una botella de whisky? ¿A una de esas casas de campo? Sí. Tiene que ser aquí. ¡Boozer! ¿Estás aquí? Este parece un buen libro para leer. Una botella vacía de whisky. Espera un momento. ¿Una caja de cerveza? Cállate.
Aquí es. Muy bien, ¿qué tenemos aquí? Ahora me perteneces. Una botella de cerveza está vacía. Se dirige hacia ella. Maldita sea. Esquizo tiene razón. Va a casa. Lo abrí. No pudo haber ido lejos. Va a necesitar mi moto. Usher. ¡Guzmán! Hola, Dick. ¿Cómo te va, hermano? Dijiste que estabas en la granja. Acabo de salir y no estabas en la granja, Boozer. La otra granja. Dick, yo fui a la otra granja. Mira, encontré cervezas, así que pensé en dar un paseo. Un paseo al atardecer, así. McDonald's tiene una granja. ¡Mierda! Rayos, Boozer, ¿qué estás haciendo? Bien, veamos. ¿Qué está pasando aquí? Más botellas de cerveza. Vacías. Unas huellas. Bien, entonces no estás en el establo. Una casa de campo, sí. Eso es como un establo. ¿O no? Tengo que revisar más cerca. Boozer, ¿estás aquí? ¡Guzmán! Arriba. Bien, ¿ahora dónde? Otra habitación. Y otra botella de cerveza. La cama está mojada. No voy a hablar. Boozer, ¿dónde estás? ¡Buzz! Dick, pensé que vendrías. Mira, tómate una cerveza conmigo y vamos a pasear. Boozer, ¿dónde estás? Solo revisa y dime qué ves. ¿Qué hay cerca? Dame un punto de referencia. Ya te dije. Mira esa mierda. ¿Qué cosa, Boozer? ¿Qué ves? El camino, vaya, solo desapareció. Como si alguien hubiera venido y, no sé, arrasara con él. ¿El camino desapareció? Sí, como si alguien hubiera venido y arrasara con él. Desapareció. Estaba caminando y caminando y... Ahora desapareció el camino. ¿A dónde? ¿A dónde vas, Boozer? A casa. Ahí es a donde voy. A casa. Quédate allí. Quédate donde estás. Agáchate. Quédate escondido. Espera a escuchar mi moto. Ya voy. No me esconderé de nadie. Me voy a casa. Dick, a casa. ¿Qué es eso? Otra botella de cerveza. Bien. Revisemos. Te tengo. Debe ser él. ¿Hacia dónde? Aún lo tengo. Huellas de botas. Vengo. No puedo llevarlo sin mi moto. Boozer, ¿estás ahí? Me estoy acercando. Yo seguí tus huellas, justo como me enseñaste. Boozer, vamos, amigo. Quédate quieto, ¿sí? ¡Ahí está! Es algo tarde para caminar. Dick, ¿cómo estás, viejo amigo? Boozer, ¿a dónde vas?
A casa, ya me voy para mi hogar. No podemos volver a la montaña, O'Leary. No, no voy a la puta montaña, O'Leary. Voy a Farewell. Mierda, vamos, tengo que llevarte. No te lo recomiendo. ¿Ahora quieres golpearme? Bien, fórmate detrás de ellos. ¡Adelante! Ok. ¿Esto es todo? ¿Así es como acabaremos? Espérate, no, hermano. no lo creo. ¿Boozer? Dick. ¿Boozer? La noche en que tu mujer murió. ¿Qué fue lo que te dije? La noche que yo... ¿Qué fue lo que te dije? Te encontré completamente ebrio de whisky. Ibas a embriagarte hasta morir. ¿Qué fue lo que te dije? Tomaste una botella y te la tomaste de un trago. Fue mucho whisky. Y me dijiste que si yo iba a tomar hasta morir, tú harías lo mismo. Eso hacen los hermanos. Y como dije, Boozer, ¿esto es todo? ¿Así es como acabaremos? Está bien, larguémonos de aquí. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya voy! Bueno, entonces ve más rápido. ¡Ah! ¡Carros! ¡Qué carros destrozados! ¡Sí los veo, Boozer! ¡Mierda, Freakers! ¡Oh, sí, los veo, Boozer! ¡Ese fue el último! ¡Estaremos bien! Lo sé, lo supe desde el principio. Oye, Dick. ¡Boozer, escucha! Yo solo quería decir gracias a ti, es verdad. ¡Boozer! Solo escucha, maldita sea. Viniste aquí y salvaste mi trasero de nuevo. Te debo una, hermano. Te debo una. No, Boozer. Yo... Te debo... Está bien, escucha. Si no fuera por ti, yo habría muerto hace mucho tiempo. O peor. Pensé que habías dicho que no había nada peor que estar muerto. Sí, bueno, me equivoqué. ¿Estarás bien? Ah, claro que sí. Escuché que hay una litera clamando por mí. Ah... Dick, ¿lo encontraste? Hace meses estábamos... Sí, Ricky, lo encontré. Buscando cosas, ¿sabes? ¿Cómo está? Pensamos que... Bueno, digamos que mañana tendrá una resaca tremenda. ¿Sabes qué encontré? Una resaca. Bien, lo recordaré cuando pase a verlo a las 6 de la mañana. Estaban como infectados. Sí, gracias a Dios. Se lo merece. Los errantes los llaman... Me alegra que esté bien. Se arrastraban por el lugar como un montón de malditos monos locos. Casi nos matan. Pero tú eres valiente. Apuesto a que ni te inmutaste. Oye, Ricky, yo quiero pedirte un favor. Sí, ¿qué pasa, Dick? Ah, es sobre el brazo de Boozer y el garfio que hiciste. Para él y... es genial. Pero... ¿no crees que sería mejor si, en lugar de un garfio... No lo sé, tal vez fuera algo como un cuchillo, una espada o algo. Oh, espera. Ayuda, por favor, gracias. ¿Entonces? Oh, siento mucho escuchar eso. Entonces, ¿tú quieres que... ¿Quieres que haga una prótesis afilada para Boozer? Sí, creí que lo animaría, lo haría sentir más como... ¿Quieres que lo convierta en un arma? Yo no lo pondría de esa forma.
Solo te estoy jodiendo, Vic. Creo que es una excelente idea. Revisaré algunas piezas y te diré por radio qué necesito. ¿Sí? De acuerdo. Ok. Solía ser policía en Fairwell, lo creas. Oye, espera. Oye, Vic, tengo algo bueno para ti. Mike, hola, ¿qué hay? Rick me dio una lista de compras que era para Boozer. Dijo que te contactara por radio. Muy bien, ¿dónde está Ricky? Algo surgió con Adi, yo no pregunto. En fin, necesita un tubo metálico galvanizado. Un tubo como el que se usa para la construcción. Necesita una cuchilla de aleación de carbono como la que usan los cazadores. Y por último, chatarra de metal. ¿Tiene sentido para ti? Sí, Mike, como dices, yo no pregunto. Digo fuera. Bien, ¿qué necesito? ¿Necesito una cuchilla o un tubo metálico? Chatarra. Ah, rayos, Ricky. ¿Tubo metálico? No puede ser cualquier tubo metálico, ¿sí? Tengo que encontrar uno en una zona de construcción. Espera un segundo. Había una casa en construcción en Marion Forks. Apuesto a que puedo encontrar algo ahí. ¿Eso? Una recompensa. Déjame sacarte de ahí. No sobrevivirás aquí afuera. Sé dónde hay un campamento. ¿Un campamento? Sí, ¿dónde? Sí, iré. Oye, ve a Lost Lake. Habla con Ricky Patel. Ella te dejará entrar. Gracias. Pensé que iba a morir. Creo que volveré después a terminar de quemar esto. Diles que fue Deacon. Deacon, St. John. Bien, sigue corriendo y no dejes que te vean.
tubo de metal. ¿Dónde estás? Esto servirá. Aquí vamos. Eso servirá. Una cuchilla. ¿Dónde voy a encontrar una cuchilla? Espera. ¿Dónde estaba la tienda de artículos deportivos? Ahora solo tengo que encontrar la cuchilla. Aquí es. Bueno, ¿a dónde? En marcha. Estás. Aquí vamos. Necesito algo de chatarra. Necesito chatarra. Bueno, esto debe ser suficiente. Ahora solo tengo que llevarle esta mierda a Ricky. Alguien está aquí. Está bien. Abre. Oye. Hola. Conseguí las piezas que me pediste. Ah, bien. Bueno, vuelve más tarde y veré lo que puedo hacer, ¿sí? Ricky. Gracias. Sí, Booster ya es de los nuestros. Solo cerraré los ojos un momento. Con eso debe bastar.
podría ser policía en Fairway, lo creas o no. Ojalá compres algo. Solo estoy viendo. Dick, estoy muy preocupada. Ricky, ¿qué pasa? ¿Conoces a las gemelas Butler? Abigail y Gabby. No, pero las he visto aquí. ¿Qué pasa? Ayer salieron a pescar y no regresaron. La costa del lago es muy segura siempre y cuando no se acerquen al pantano. Esa es la cuestión. No estaban en Lost Lake. Se fueron al este, por el río Metolius. ¿En qué demonios pensaban? Está bien, veré si puedo encontrarlas. Deacon, muchas gracias. ¿Vienes por tu moto? Solo buscaba algunas cosas. Sí, tu moto se drenó, Dick. ¿Necesitas combustible? Estaré aquí por si acaso. Está bien. Genial, genial, Ricky. Estaré ahí, Deacon fuera. Oye, Ricky, ¿qué más puedes decir? Antes de que todo se fuera al diablo, había un sitio de pesca al que su familia siempre iba. Lo marqué en tu mapa. Bien, empezaré por ahí. Deacon fuera. Bueno, las chicas estaban pescando. Ay, perdedores, diablos. ¿Por aquí? Ah, rayos. La rompió en su cabeza. Bien, así se hace, Abigail. Hay que dar pelea. De ahí.
Siempre se necesita munición. Fue tan difícil. ¡Tienen hombres! Corre lo que quieras. ¡Acaben con él! ¡Guau! Que puedan cuidarse por sí solos. Gracias al cielo, estaba... No, esta muerte, Ricky. Lo siento. ¡Maldición! Sigo buscando a Gaby y si está allá afuera, la encontraré. De acuerdo. Gracias, Nick. Ricky fuera. Bien. ¿Quién era? ¡Te tengo! ¡Uf! Está bien. Gaby, está bien. Oye. No vine a lastimarte. Ricky me envió. Mataron a mi hermana. Mataron a Abigail. No, lo sé. Lo siento. Tengo que llevarte de vuelta al campamento. Vámonos. Ven conmigo. No. Yo puedo sola. Yo puedo. Bien. Ve.
es en ese pliegue de ahí. Ok, entiendo. Déjame asegurarlo, ¿ok? Está mucho mejor. Ok. Deacon, hermano, mira lo que hizo Ricky. ¿Qué? Me hizo un juguete nuevo. Fue cosa de Deacon, está en realidad. Está increíble, Boozer. Oye, yo pude ser uno de esos, esos tres malditos mosqueteros. ¡En guardia! ¡Maldito muerto! Oye, Boozer, tranquilo. Esta no fue una muy buena idea. Maldición. Ok. Como Boozer dice, hay una letera clamando por mí.